Por la vida, bueno, nos lo comentaba un poco el cabo Sergio Nieva. Buenos días, bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de esta nueva propuesta? Lo que tiene, recordemos que el 26 de junio es el Día Mundial contra el Narcotráfico. Bueno, y esta nueva maratón que se está por realizar en Recreo. Sí, en 1987 la ONU declara el 26 de junio el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hace un par de años, a partir del 2006, la Dirección de Drogas Peligrosas creó una campaña que se llama Sumarnos por la Vida, que trataba que la comunidad se trate de expresar dando un mensaje positivo lo que tiene que ver con el consumo de una sustancia, en este caso psicotrópica, ¿no? Y se hizo distintas actividades en todo el interior de Catamarca, en Belén, en Tinogasta, en Santa María, en Recreo, y que se hizo a través de actividades culturales, ¿no? Y hace tres años, junto con la agrupación de atletas veteranos Pedro Agres, hizo una alianza estratégica. Nuestra campaña se llamaba Sumarnos por la Vida, la de ellos que en equipo ganaremos. Y lo que trataba es mostrar un poquito de las actividades deportivas que no solo son buenas para la salud, sino que también contribuyen a formar otro tipo de valores que nosotros en las distintas charlas de prevención tratamos de fomentar, como son el compromiso, la solidaridad, la competencia misma, ¿no? Así que se creó esta campaña que le hicimos, como digo, hace tres años hicimos la maratón, bueno, para reafirmar esa alianza. Este año la decidimos hacer en la localidad de Recreo, que veníamos haciendo charlas de prevención en Recreo a través de la unidad regional número 2, que tuvo la iniciativa, y juntamente con la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Recreo. Y bueno, le plasmamos esta inquietud de hacer una maratón, y bueno, hubo una aprobación de parte del Intendente, así que la organizamos junto con Jesús Massa, y bueno, Dios mediante mañana la estaremos realizando en la localidad de Recreo, en el Polideportivo, a las 3 de la tarde. Bien, bueno, estamos con Jesús Massa, bueno, que es de la Asociación Pedro Arias. Bueno, Jesús, bueno, esta nueva propuesta, el recorrido, ¿cuánto va a ser? ¿Le damos de cuántos kilómetros en total y las categorías? Sí, la prueba va a estar dividida en, primero, lo que es marcha atlética y la carrera de pedestrismo. Lo que es marcha atlética vamos a tener 5 y 3 kilómetros, y lo que es la carrera vamos a tener 7.000 metros y 3.500 metros. Va a ser un circuito que va a abarcar el polideportivo y la avenida principal de la ciudad de Recreo. Esto es estipulado a dos giros, para distancia larga y un giro para distancia corta. Y de allí los niños que vamos a hacerlos participar en lo que es el predio del polideportivo de la ciudad de Recreo. ¿Las inscripciones tendrán un valor? Sí, la inscripción, el valor propio para participar en la competencia, pero la inquietud de varios por el tema de transporte va a ser totalmente gratuito, y el almuerzo que va a preparar el municipio de Recreo también va a ser gratuito. Acá en el transporte, bueno, quiero resaltar un poco el agradecimiento a la empresa 25 de agosto, a la Cámara de Diputados, al municipio de la capital, a Fernando Jalil, Gustavo Alini, a todos los que han colaborado para que los atletas puedan estar digamos, en forma masiva y gratuita, porque tenemos gran cantidad de niños que son de barrios y de familias de condición económica muy baja. ¿De dónde sale el colectivo y la gente que se quiere inscribir, a dónde se puede? Sí, el colectivo va a salir de la escuela cadete en la parte norte, por la calle que da la maternidad, va a estar saliendo a las 8 de la mañana. Y todos los atletas que deseen viajar, lo vamos a estar esperando. Y bueno, cabe aclarar que es solamente para los atletas. Muchísimas gracias. Y el último de la palabra, por último, que es más, recordemos, el presidente de la Asociación Pedro.